Disculpe, señora, ¿quién cuida motos? No. ¿Cómo va? Bien, Joel. Ah, bueno. ¿Le hace el guachi también usted? ¿Le hace el guachi? Vamos. Don Joel. Qué buen edificio. Sí, sí, pero madre, qué elegancia más bien el edificio este. Va para arriba. Hasta mango tiene hasta para verle. Qué rico. Este mango es como del dulcete, ¿verdad? Uno que es como dulcete. Ajá, este mango rosa. ¿Tiene aire acondicionado o no? Bueno, Joel. Thank you.
Bien, amigos y amigas, venimos llegando a la finca en este momento y ahí está la moto, la GZ150. Giselle, saludos. Hola, saludos. Bueno, estamos en este momento debajo de un solazo, vamos a caminar un poquito, ya casi nos vamos a quitar el casco, por supuesto, y en este momento les cuento, estamos en la finca, viendo, observando cómo van creciendo los arbolitos. Mira qué belleza, nada más. Vea este, párese ahí, Giselle, si me hace el favor. A la parte de ese árbol, vea qué bonito, ya es más grande que Giselle. No, hay árboles muy hermosos que ya vamos a observar, vea por acá, estos. Entonces, esto lo vamos a mostrar el día de hoy. Hoy es un jueves, sacamos libre para venir a la finca, para ir a almorzar a donde un amigo, que ahora vamos a conocer un poquito de él, y también para ir a Caño Negro. Entonces, vamos a mostrarles cómo van esos árboles acá en Finca Santa Esmeralda. Bueno, así están los árboles, así van creciendo. Ya este mide 2 metros y algo. Vamos a ver el grosor. Vamos a ver el grosor que tiene este árbol. Vea qué bonito. Ya está bastante grueso. Arrímese un poquito. Venga para acá la cámara. Venga, Giselle. Arrímese un poquito hacia árbol, nada más para mostrarlo. Vea qué belleza. Ya se va viendo bastante grueso en la base. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que el agua le ha ayudado a esto. Bueno, la última vez que vinimos ahora se ha crecido bastante, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hace como 1 mes y medio subimos acá. Primer viaje en moto que hacemos a la finca. Ay, sí. Bastante cansadito, pero muy bonito. Ok, allá están los dos cortezas. Siempre por allá al fondo creo que hay otro corteza, si no me equivoco. Y pues no vamos a entrar mucho porque la idea es una visita un poco rápida. Pero así por encima, ver estos árboles que van creciendo. Vamos a ver esto que está por acá. Nada más vea usted el grosor que tiene ya. Es simplemente una belleza. Ojo, ya no lo puedo agarrar prácticamente con la mano. Va creciendo un año y estos árboles están a, no sé, 4 metros, 5 metros, calculo yo. No sé, ya mide 2 metros y medio. Ahí se puede observar cómo están esos árboles. Bueno, así va la reforestación. Algunos se quedan pequeñitos, pero ahí van creciendo todos al final. Y pues el monte también, pero va a llegar el momento en que ese monte va a ser prácticamente se va a morir debido a la sombra, al exceso de sombra de estos árboles. En el momento que ya empiecen a crecer y se empiecen a cerrar las hojas, que toquen árbol con árbol, todos los cuatro, en este caso por ejemplo está en estos cuatro árboles, se empiecen a tocar entre ellos, ya el monte se empieza a morir, quedando todo completamente en tierra. En este momento está bastante caliente y pues ahí mostramos un poquito del recorrido que tenemos el día de hoy desde Finca Santa Esmeralda. Vamos a ver este otro que está por acá. No vamos a entrar mucho a la finca. Ve este. Ve el grosor que tiene, es enorme. Bastante bonito. Wow. Bueno, súper contentos de estar por acá hoy en este recorrido que les vamos a mostrar a ustedes. No se despeguen porque vamos camino hacia Caño Negro. Salimos acá de los Lirios de los Chiles y vamos camino a Caño Negro y les vamos a mostrar esta ruta que tenemos hoy en motocicleta, en la GZ Suzuki GZ150. Obviamente con los implementos de seguridad como tiene que ser: casco, la cinta reflectiva, licencia y de todo como tiene que ser para viajar en moto. Bueno, creo que con esto vamos a despedirnos desde Finca Santa Esmeralda. Yo creo que nos vemos en el almuerzo. Grande, agárrala por allá. No te golpeaste, ¿eh? No. Ahí.
puta, como se me fue en ese. Yo necesito que sí, levantarla. Vamos arriba, arriba. Se dejó la piedra, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué te dejó la piedra? ¿Se de qué? ¿La piedra? Sí, me dejó. Vamos para allá. ¡Qué caída, madre! Damos el chance que arranque. Sí, le doy un toquecito para arrancar. Vamos a darle chance que arranque. Nada más. Hijo de puta. Caída más bárbara. Es un sistema de seguridad que tienen ellas cuando uno se cae. Ayúdeme a moverla. Nada más, empújela ahí. Para atrás. Vamos. No, bueno. Te caíste, pero riquísimo. Vamos. Bueno, y mientras Giselle ya casi se termina su comida, ya me llegó la mía, este arroz con pescado y mariscos. Uh-huh. Arroz con pescado y mariscos, ¿cómo estaba eso? Súper delicioso, exquisito, es muy exquisito. Ok, estamos acá en el restaurante Tatú, en el Pavón de los Chiles. Allá está Tatú, ese chiquitillo que se ve por allá, este es el compañero. Y bueno, aquí estamos nosotros, vamos a disfrutar de ese pescadito con mariscos, que la verdad se ve bastante bien, promete.
¿Cómo vamos con este recorrido? Un poquito cansada, como ustedes pueden ver, vea, ando un poquito asoleada, bronceada. Quemada. Quemada por el sol, pero muy bonito. ¿Para qué estamos? ¿Vamos camino a? A Caño Negro, sobre una ruta que es de finca reforestada. Eso es una finca a los dos lados, era de reforestación, ¿verdad? Es de reforestación. Okay. Vamos a ver entonces, camino a Caño Negro por esta finca, calle de piedra. Digo, calle de tierra.